tap week. Love is a game that's easy to play. If you smile at a stranger, a new romance will start. In Port Africa, love is a flower that blooms for a day. So remember the danger, or you may lose your heart. So if the stars seem brighter at night, and if the moon is a gleam, don't go around in a daze, or maybe it's a crazy dream. In Port Africa, to kiss and to part, so beware of the stranger, don't let him break your heart. Yo sé que soy una aventura más para ti. Que después de esta noche te olvidarás de mí. Still my heart, don't let me say what I shouldn't say. I can tell my resistance is getting low at last. Why do the stars seem brighter tonight? Why is the moon only gleam? I go round in a daze. Is this another crazy dream? Don't leave my heart. Don't let me lose you right from the start. Till I'm sure that he loves me. Oh, please be still my heart. Oh, coronel, entre, adelante. Esta es su casa. No, Nino. Esta es su casa. Por eso estoy aquí. ¿Acaso tiene problemas conmigo, coronel? Yo siempre estoy del lado de la policía. No he hecho nada malo. Que te sea feliz con la aurora que llega. Guarde mi corazón por ti. Yo sé que soy una aventura más para ti. Que después de esta noche te olvidarás de mí. Sí. Una gran artista, ¿eh? Sí, pero sin pasaporte. No le gustaría perderla, ¿verdad, Nino? No lo sabía, coronel, lo juro, no lo sabía. Oh, esto puedo pasarlo, es una gran artista. Pero ¿y las otras, las que actúan como sus invitadas? Oh, no se excedan al contrabando de talentos sin papeles. Aquí ya tenemos muchos. Además, tengo el deber de proteger a los ciudadanos. Y sus delitos se multiplican. Mi coronel, el barco ya ha llegado. Vuelva cuando quiera, coronel. Para mí siempre es un placer. Nino, me interesan algunos de sus clientes. Por eso vengo tan a menudo. Inés, ¿has pensado en lo que te comenté el otro día? Ya hablaremos de eso más tarde. Está bien, te daré más tiempo. Puedo esperar. Gracias, Nino. Soy un hombre rico, Inés. Puedo dártelo todo. Un gran coche americano, diamantes que cubran tu cuerpo como estrellas. A cambio de mi amor, no es tan fácil como tú crees. ¿Por qué no? He sido sincero. Deseo casarme contigo, ya te lo dije. Será una gran boda, en la iglesia, como tú quieras. ¿Es la primera vez que hago una promesa así a una mujer? Eres un hombre extraño. No estoy bien del corazón. Podría caerme muerto aquí mismo, en este momento.
Todo lo que tengo sería tuyo. Solo tienes que decirme... Dino, por favor, suéltame, nos están mirando. Me arriesgué mucho trayéndote aquí, lo sabes, ¿verdad? Sin pasaporte, sin nada. Pero vale la pena, me dije. Ten paciencia, niño. Ella te lo agradecerá, estoy seguro. Por favor, déjame, necesito descansar un poco. De acuerdo. Puedo esperar. Al final, todo viene a Nino. ¡Chico! ¡Coloca las protecciones en las palomas! ¡La rata se intenta salir de Puerto África como sea! Está bien, señor. Le deseo suerte, señor Riddle. Gracias por todo, capitán. A su disposición. ¡Jax! ¡Jax! ¡Hola, Larry! ¡Para! ¡Jax! ¡Hola, Larry! ¡Bienvenido! El viejo Rip. ¡Ey! Estás pálido. Demasiados meses en el hospital. Aquí te recuperarás pronto. Enhorabuena, ya eres coronel. Oh, no soy coronel de verdad. Es un cargo honorario. Aquí un jefe de policía no puede ser coronel. El rango más alto lo da la vejez. ¿Dijiste a alguien que llegaba? No, no, a nadie. ¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué no avisaste a Joseph? Ya te lo contaré. ¿Cómo está, Jax? Muy bien. La vi el otro día y está más bonita que nunca. ¿Por qué no la llamas y yo te llevo a casa? No, no. Hace mucho tiempo que me fui. Soy casi un extraño. ¿Tú un extraño? Jax, quiero hablar contigo ahora. Claro, Rick. Claro. En mi oficina. Bien. Gracias. Señor, ¿qué hace ahí en medio? ¡Apártese! ¡Tengo que pasar! ¡Vamos, atrás, vamos! ¿Es usted quien debe apartarse? ¡Va en dirección prohibida! ¡Vamos, apártese! Pedro Aranda nunca se aparta. ¿Pero qué hace usted? ¡Se bucea en dirección contraria! ¡Oquile! ¿De qué estás hablando? ¡Ya di que bubo, Oquile! ¡Pero no ves que he metido yo el coche primero! ¡Oquile! ¡No me toques! ¡Oquile! Discútanlo con calma, ¿eh? ¿Tú también quieres pelear? No, pero si no hay más remedio. Señor Riddle. Así es. No me recuerda. Soy Pedro. Pedro Aranda. ¿Pedro Aranda? Sí. Ese delgaducho niño portugués que solía estar en el aeropuerto preguntando mil cosas sobre aviones. Ya no estoy tan delgaducho. Nunca te hubiera reconocido con esa gorra y esas alas doradas. Sí, soy un gran piloto. Me lo imagino. Es fantástico, el señor Riddle ha vuelto. Te invito a tomar unas copas. No puedo, Pedro. Me voy a... Vamos, tengo tanto que contarle. Ahora piloto mi propio avión, por dinero a donde quiera. ¿Te sigue gustando el dinero? No, señor, lo odio. Pero a las chicas les encanta.
Vamos a tomar una copa. Me encantaría, pero no puedo. Solo una, por favor, señor Reardon. Somos amigos, ¿no? De acuerdo. Solo una. Gracias. Espere. Mi medio. Chico. Vigila mi coche también. Whiskies dobles. ¿Cómo va tu negocio? Oh, muy bien. Ya conoce esto. Siempre hay alguien que necesita salir de aquí e ir a alguna parte. Ya. ¿Qué cargamento llevas? Oh, de todo tipo. Cosas pequeñas, grandes, algunas personas. Ya sabe, bailarinas para mi balinage. ¿Ha visto eso? Parece que Marcel ha hecho algunos cambios importantes. No, Marcel está muerto. ¿Muerto? Sí, ahora Nino es el jefe. ¿Nino el vagabundo? Ya no es un vagabundo, señor. Ahora es muy rico. Es un buen cliente mío. Es lo que les atrae, señor. Inés. Dicen que es la novia de Nino, pero yo no lo creo. No, señor. Es una dama con demasiada clase. Sí. A melody from heaven comes floating through the trees, beside a burning fire, singing of his desire. A love song inspired with haunting melody. The flame seems to remind him of someone far behind him. No other love could blind him, no other lips could tell. And as he sang of true love, within my heart I knew that melody from heaven echoed my love for you. Apártate. Tengo que ver al señor. Ahora está ocupado.
¿No te proporcioné yo los papeles? ¿No arreglé lo de la policía? Y ahora no quieres entretener a mis clientes. Eres una desagradecida. Eso es lo que eres. Ahora vuelve ahí fuera y entreténlos. Si no son felices, no gastan. Vamos. Déjame pasar. Vamos. Tengo que ver al jefe. ¿Qué pasa? El señor Reardon ha vuelto. ¿Rip Reardon? ¿Está aquí? ¿Dónde? Estaba... ¡Cállate! Abajo. Eso es un honor. Lo estaba esperando. Vaya, vaya, vaya. El señor Rip Reardon, el soldado, ha vuelto. ¿Qué es esto? Osman, llévate esta botella de barniz destilado. Ve a mi despacho y coge una botella de coñac. Cierra cuando salgas. Nino, no puedo creerlo. La última vez que le vi... Ahora es un hombre rico, ¿eh? Sí. Bueno, conseguí ahorrar un poco de dinero durante estos últimos años. Ya sabéis lo que pasa en tiempos de guerra. Tuve suerte. Y aunque esté mal decirlo, con un poco de astucia... Claro que sé que debo toda mi fortuna a esos valientes soldados como usted que lucharon por la libertad. Adiós, Nino. Debo irme, Pedro. Es un honor verle en mi club, señor Reardon. Me alegro de que haya vuelto. En realidad, le estaba esperando. Me gusta mucho su plantación. Quiero comprarla. No está en venta. Espere un momento. Puedo pagarle muy bien. Y en efectivo, en dólares americanos o lo que prefiera. Pero quiero esa tierra. Me encanta ese lugar. Construiría mi aeropuerto. Le enseñaría cómo se maneja un buen negocio de exportación. Olvídelo, la plantación no está en venta. ¿Qué pasa, señor Reardon? ¿Es que mi dinero no es bueno? Ni es bueno, ni es limpio. Los tiempos han cambiado, amigo. Soy tan rico que podría comprar a 100 como... Espera, señor Reardon. Cállate. En Puerto África, señor Reardon, todo el mundo coopera con Nino, o si no, así que no me venga con ese bastón haciéndose el duro. Apártese de mi cabello. Robert, tu socio ha vuelto. ¿Cómo? No es posible. Ha estado aquí, pero el trato sigue en pie. Ya no puedes echarte atrás. ¿A dónde ha ido? No lo sé, pero está de muy mal humor y muy agresivo. Gracias por traerme. Au revoir, monsieur. Oh, y dele las gracias al coronel. Oui, monsieur. Que iba a volver. Soy su socio. ¿Por qué tuve que enterarme a través de Nino? Robert, por favor, cálmate. Confiaba en que aprenderías a defenderte solo, pero aún tiemblas como un niño con solo oír el nombre de Rick. Déjame en paz. ¿Qué es eso? Robert.
Algo ocurre en casa de Rip. Hay muchos coches. ¿Qué importa? Será mejor que vaya. No seas absurdo. Es tarde y tendrías que vestirte. Entonces llamaré. Acuéstate, ya lo veremos mañana. Acostarme. ¿Crees que podré dormir? ¿Qué le diré a Rip mañana? Bienvenido a casa, socio. Tu negocio se ha ido a pique. Pero tú le has hecho un favor. Te dio la mitad del negocio para proteger los intereses de Georgette por si él no volvía. Para ti es muy fácil hablar. Nunca has visto a Rip enfadado. Yo tendré que enfrentarme a él, no tú. Cálmate. No puedo calmarme. Estoy muy preocupado. Lo sé, cariño. Pero no debes atormentarte más. Yo siempre estaré a tu lado, ya lo sabes. Sí, lo sé yo. Lo siento, Dayan. No quería gritarte. Tienes razón, como siempre. Sí, quizá mañana todo será distinto. Muy bien. Vamos a dormir. Es muy tarde. Volvamos con los testigos. Vale, intenta recordar. ¿Estás segura de que no oíste ningún ruido esta tarde? Nos ayudaría a saber la hora exacta. Nuestra habitación está lejos. Nos acostamos pronto. Entiendo. Podéis volver a la cama. Qué tragedia, ahora que ha regresado el señor. ¿Cuándo ocurrió? Hace unas 4 horas, según el doctor. Eso significa que murió entre las 9 y las 10. Coronel, Mademoiselle Inés ha vivido aquí durante un tiempo. Tal vez ella pueda decirnos si Madame Riordan tenía algún problema. Tengo que hacerle algunas preguntas. ¿Vio a Georgette cuando se marchó? ¿Hacia qué hora, Inés? A las 5 en punto. Me fui temprano para el ensayo. Sí, sí, ya sé. ¿No volvió a casa después de ensayar? No, me quedé en mi camerino a descansar, pero hablé con Georgette hacia las... creo que eran las 7. ¿Le pareció deprimida? En absoluto. Me dijo que se quedaría en casa leyendo. ¿Esperaba a alguien? No lo sé. No me dijo nada. ¿A qué hora salió de Le Badinage? Un poco antes de la 1. ¿Entró por la puerta principal? Sí, como siempre. Tengo mi llave. Entonces vi la luz en el salón y el señor Riordan estaba allí. Parecía no verme y cuando le hablé no me contestó. ¿Qué más? Bueno... al principio creí que había sido él quien... así que les llamé enseguida. Oh, no puedo creer que esté muerta. Hace solo unas horas estaba... El señor Riordan padece una mezcla de agotamiento total y, por supuesto, shock. Por lo que me ha contado, creo que casi no ha dormido en estos últimos días. Ha estado mucho tiempo de pie y tiene la pierna hinchada. Tendrá que descansar durante unos días. Tal y como es Rip, no será fácil. En cuanto a la señora, tendrá un informe completo mañana. Gracias. Au revoir. Hemos terminado, coronel. Está bien, váyanse. Me quedaré aquí hasta que vengan a por ella. Au revoir, coronel. Inés. Usted fue enfermera. Rip necesita una. ¿Le importaría quedarse aquí un tiempo? Con mucho gusto. Gracias. Vaya a descansar. Gracias. ¿Has leído alguna vez Aristóteles, Abdul? No, señor. Todo policía debería hacerlo. Dice, entre otras cosas, que el hombre comparte el crecimiento con las plantas y la intuición con las bestias, pero solo el hombre tiene un espíritu racional. Un alma. Suena muy bien, coronel. ¿Qué le hizo abrir este cajón y coger ese revólver? ¿Qué pasó en ese espíritu humano, Abdul? ¿Fue miedo, locura temporal, un gran remordimiento que solo la muerte podía aliviar? Son preguntas, Abdul, que tal vez nunca logremos responder.
¿Puedo ver el revólver, coronel? Sí, desde luego. No encaja. El cañón es demasiado largo. Increíble. Un error del carpintero. Tal vez no calculó bien. Siempre hay algo que falla, incluso en un asesinato bien planeado. ¿Asesinato? ¿Por qué asesinato? Yo opino que fue un suicidio. El revólver. Falta el revólver de la colección. ¿Y bien? Ese revólver ha desaparecido. ¿Sí? El asesino llegó con este revólver, que es igual que el de la colección, excepto que el cañón es más largo. Oh, muy bien, Abdul, pero ¿por qué no utilizó el de la colección? Porque esos revólveres no están cargados. Se necesita tiempo para cargarlo y no es fácil hacerlo sin que nadie te vea. Encuentre el revólver que falta y tendrá al asesino. Excelente, Abdul. Pero si le digo al gobernador general que ha sido un asesinato, esto se llenará de policías por todas partes y todo el mundo se asustará y no dirá nada. Pero en cambio, si digo que ha sido un suicidio, entonces el culpable se sentirá seguro y antes o después hará un movimiento en falso. A veces es mejor esperar que los demás se muevan primero, Abdul. Así que de momento no diremos nada, ¿comprendes? ¿Comprendes, Abdul? ¿De acuerdo? Sí, coronel. Exquisita. Sí, Georgette, buen tiempo son. Georgette. Es como un sueño. Una pesadilla. Parece real. Y de pronto se desvanece. Por un momento pensé que era... ¿Quién es usted? Creo haberla visto antes. Me vio en Le Badinage. Ah, sí. El club. Ayer por la noche cantando. Ah, ayer no. Antes de ayer. Ha dormido 24 horas. Estaba tan agotado que el doctor le dio un sedante. ¿Por qué está aquí? ¿No le contó nada Georgette de mí? ¿De usted? No. ¿Qué debería saber? Me pidió que viniera a vivir con ella. De eso hace un año. Es extraño que no se lo dijeran sus cartas. Dos frases eran demasiadas para ella. Lo sé. No le gustaba escribir cartas, pero se alegraba mucho cuando recibía una suya. Me dejó leer algunas y vi sus fotografías de Alemania, Inglaterra y América. Como ve, nos conocemos desde hace tiempo, aunque usted no lo sabía. Por eso le reconocí cuando le vi en Le Badinage y me alegré de que volviera. ¿Cómo se llama? Camille, pero puede llamarme Inés si quiere. De hecho... ¿De hecho? Yo le he llamado Rip desde hace mucho tiempo. Me recuerda a una enfermera de América. Yo fui enfermera. Por eso el coronel Mussat me pidió que me quedara para cuidarle. Debía de ser muy joven. Tenía 15 años, pero no era muy joven. ¡Ah! Son casi las 12. Dígame, ¿por qué lo hizo? No lo sé. Vivió con ella meses, la veía cada día. Nunca me contó nada. ¿Dos mujeres solas? Puedes vivir con alguien muchos años y no saber nunca lo que está pensando. Robert y Diane dijeron que vendrían a verle esta tarde si se encontraba mejor. Conoce a todo el mundo. Y en cambio no sabe nada. Jax, ¿a qué se debe este olor? ¿Qué tal va a verme? ¿Mi trabajo? Mm-hmm. Puedo comer alguna vez. Mm-hmm. Preciosa. Muy hermosa. Pero ahora... Dile que salga a dar un paseo. Quiero hablar contigo. A solas. No te preocupes por ella. Solo habla un dialecto. Aún así, prefiero que salga. Como quieras. María. María.
Dime, Franz. Quiero preguntarte algo. ¿Cuándo viste a Georgette? ¿Georgette? Ya oí la noticia. Es terrible. ¿Por qué lo hizo? No lo sabemos. ¿Cuánto hace que la viste? Unos 6 meses. ¿Unos 6 meses? Es extraño. Eres muy buenos amigos. Posó para mí un par de veces. La esculpí en madera. Seguro que la has visto en casa de los Reardon. Ah, sí. Coronel. ¿Es el modelo? Sí, pero mire. Es diferente. Así es. La de su casa no está acabada. ¿Por qué no la acabaste? Georgette estaba cansada. ¿De qué? ¿De posar? No. Se cansó de mí, si quieres saber la verdad. ¿Qué quieres decir? Sabes mejor que yo cómo era Georgette. ¿Cómo era? Todo lo nuevo, lo extraño la atraía. Durante un tiempo te hacía sentir en las nubes hasta que te conocía. Y perdía el interés. Y había pasado al siguiente. Estás muy nervioso, Franz. Así que te dejó por otro, ¿no? ¿Quién era? ¿Lo sabes? No, no lo sé. A veces era muy discreta. Y otras era todo lo contrario. Pero... Es todo por ahora. Hasta luego, Franz. Dime, Arthur, ¿crees que dice la verdad? Creo que sí, coronel. ¿Sabías algo de esa historia? Bueno, algo había oído. Tal vez incluso sepas quién es el hombre que sustituyó a Franz. No, no lo sé, pero no será difícil encontrarlo. Oh, lo encontraremos, Arthur, en su momento. Por ahora, esperaremos. Sigue sin estar de acuerdo conmigo, ¿verdad? Tengo esposa y un hijo. Y otro que está en camino. Todo esto ha sido un shock para el señor Reardon. ¿Lo comprende esto? Si por casualidad llegara a saber lo de su mujer en su estado actual... Sí, coronel, pero lo sabrá después. Prefiero que sea después. ¿Lo has entendido? Sí, coronel. Porque tienes esposa y un hijo. Y otro que está en camino. Así es. Bajo ningún concepto, desobedecerás mis órdenes. Y no dirás nada de esto a nadie. ¿Entendido? Sí, coronel. See what I mean, don't you? Yes. Well, let's sit out here. There's more air. Conditions got worse and worse after you left. For the business. ¿Y las señoras? Ahí vienen. Naturalmente, hice lo posible. Paré el aserradero y almacené todo lo que pude salvar. Siéntense, por favor. Hay café y brandy si quieren. Un brandy, por favor. Para mí, un café. Como te decía, hice lo que pude. Intenté reducir gastos... Robert, no creo que Rip esté interesado en la plantación. Solo hemos venido a decirte que... lo sentimos. Gracias, lo sé. ¿Por qué no iba a interesarle? Su vida y su futuro dependen de esa plantación. Olvida la plantación, Jack. Yo de ti no lo haría. Debes saberlo. ¿Qué pasa? Pregúntaselo a tu socio. Escucha... Cayo... No quiero decir que Robert lo hiciera igual que tú, Rip, pero él hizo lo que le pediste. Trabajó en esa plantación día tras día, nadie le ayudó. Y estuvo enfermo. Todavía no estoy bien. Robert, por favor, baja ese brazo. ¿No te lo dijo Georgette? ¿No te escribió? Oh, lo siento mucho, Rip. Perdóname. ¿Es que os habéis vuelto locos? No me importa la plantación, ni el aserradero, ni nada. ¿Olvidáis que Georgette estaba muerta en esta casa hace unas horas? Cálmate, Rip. ¿Calmarme? No creo que Georgette se suicidase. Me estáis mintiendo. Rip, siéntate. Tengo las pruebas en mi oficina. Y sobre todo tú, Jack. ¿Por qué me mientes? Solo Dios sabe la verdad. Yo sé la verdad. Mira, es esta una casa donde una mujer se suicidaría. Mírala bien. Música, flores, habitaciones llenas de color. ¿Qué es esto? ¿Una conspiración secreta? Solo intento descubrir quién la mató. Buenos días, señor Reardon.
¿Dónde está el coronel? No está, ha salido. Gracias. Coge el resto. No, no, por favor. Tengo más en casa. Gracias. ¿Por cuánto me dejarías ver el informe sobre el caso de mi hija? No cree que fuera un suicidio. Ve qué fácil es quemarse. Tranquilo, soy el único responsable. Eso es mucho dinero, señor. Por favor, guárdeselo. Tengo una gran debilidad por el dinero. Solo quiero ver ese dossier. ¿Por qué no lo olvida de una vez? Solo conseguirá sentirse peor. Eso es imposible. ¿Cómo te sentirías tú? Probablemente igual, pero por favor, guárdeselo. En otra ocasión no me importaría, pero ahora no, no es necesario. Lo siento. Señor Rindon, la llave del coche está en la guantera y la del despacho en el mismo llavero. No era necesario, de verdad. Si no creyera que debe usted ver ese dossier, por nada del mundo se lo hubiera dicho. Lo sé. Quieto. Las circunstancias de la muerte y las investigaciones realizadas confirman la teoría de que se trata de un caso de suicidio. Suicidio. William Benson, más conocido como el señor Nino, visitó a la difunta varias veces durante las semanas anteriores. Nino. 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 ¿Busca a alguien? ¿Dónde está Nino? El señor Nino está ocupado. ¡Abra la puerta, Nino! ¿Cómo ha entrado aquí? El local está cerrado. Por la puerta trasera, por donde antes entraba al hotel. Bien, yo no alquilo habitaciones. Váyase de aquí. Tengo que hablar con usted. Está bien. Grilla, quédate. Tal vez te necesite. Bien, señor Rindon. Si ha venido a decirme algo, dígamelo. He oído decir que últimamente visitaba a mi mujer. ¿Por qué? Contésteme. Negocios. Quiero su plantación. ¿Por qué no hablaba con mi socio? Lo quiero todo o nada, Rindon. También quiero su parte. ¿Quiere decir que Robert le venderá la suya? Espere un momento. Yo no dije eso, ¿verdad? Usted lo ha dicho, no yo. Nino. ¿Cuándo fue la última vez que la vio? ¿Fue la noche que la encontré muerta? ¿Quién se cree que es? ¿El jefe de policía?
Ella ha estado aquí haciendo preguntas y encontró mi declaración muy satisfactoria. No me importa decirle que es amigo mío. Y si usted ha venido aquí... ¿Y este revólver, Nino, lo había visto antes? No me apunte con eso, Grilla. Es el que mató a Georgette. No se asuste, no está cargado. Pero este sí. Debería tener más cuidado, ¿sabe? Estoy harto. La última vez que vino me tiró al suelo. Pudo hacerme daño. Ahora nadie puede hacer daño a Nino. Ahora mando yo. Podría dispararle en defensa propia. No es la primera vez que me ataca. Y la última si me miente. Musak estará satisfecho, pero yo no. Hola. Por favor, siéntese. ¿Está Reed en casa? No. ¿Qué piensa usted de lo de la otra noche, Inés? Esa idea de Reed de que alguien mató a Georgette. No sé qué pensar. Pero fue un suicidio. Todos lo dicen, incluso Musak. ¿Ah, sí? Creo que dijo que solo Dios sabe la verdad. ¿Qué otra verdad hay si no? Que espera encontrar a Reed si la policía lo ha investigado todo. Pobre Reed. No ha sido la bienvenida que queríamos darle todos. Inés, conozco a Reed mejor que usted. Cuando se le mete una idea en la cabeza es terrible. Le va dando vueltas aun sabiendo que no le servirá de nada. Tal como está ahora podría destrozarle por completo. Tal vez tenga razón, pero no sé qué podemos hacer. No le deje usted solo, Inés. No debe permitir que se hunda. Debe hacerle olvidar lo que ha pasado. ¿Yo debo? Todos debemos, pero para usted será más fácil. ¿Por qué? Bueno, usted vive con él. Quiero decir, en la misma casa. Sí, así es. Y usted es una mujer que podría hacerle olvidar muchas cosas. Gracias. ¿Entonces me da su permiso? ¿Cree que puede engañarme? Se equivoca, querida. Se equivoca. En realidad no esperaba que reaccionara así. Cualquiera diría que es una gran oportunidad para una mujer como usted. ¿Qué sabe usted de las mujeres como yo? No soy lo que usted piensa. Me parece que hay mucha gente que está ansiosa por olvidar todo. Georgette y yo éramos buenas amigas. Me dijo que ya empezaba a molestarla. Ella quería echarla, ¿verdad? ¿Qué intenta decirme? ¿Cree que...? Creo que si a Georgette la mataron, tuvo que ser algún conocido en quien confiaba. La posición de su cuerpo, la expresión serena de su cara, la falta de sorpresa lo demuestra. Y usted vivía con ella, Inés. Si quisieran investigar esto como un asesinato, deberían empezar por usted. Eso también vale para usted y Robert, igual que para mí. Ah, no. Estábamos juntos esa noche y Musak lo sabe. ¿También sabe lo de las misteriosas visitas de Robert a Levadinage? ¿Lo sabe? ¿Su negocio con Nino? Claro que lo sabe. Ah, negocios con Nino. No me haga reír. ¿Cómo se atreve? ¡Fuera! ¡Vaya con su marido! De él es de quien debe preocuparse, no de Reed. Thank you.
pasado. He oído unos disparos. ¿A qué estaba disparando? ¿Por qué me mira así? ¿Dónde estaba hace unos minutos? En mi habitación, vistiéndome para ir a trabajar. Dígame una cosa. ¿Sabe disparar un rifle? Sí, y soy muy buena. ¿Por qué me lo pregunta? Han disparado desde el jardín, justo donde yo estaba. He disparado también y le he herido. Vi sangre en el suelo. Oh, ¿cree que yo intenté? Oh, Rip, ¿cómo ha podido? Ya no sé qué pensar. Yo... No he sido yo. Yo no habría fallado. Inés. No crea que voy a seguir viviendo en esta casa. No, supongo que no. Solo estoy aquí porque Musat me pidió que me quedara unos días para cuidarle. Bien, creo que he fallado. ¿Sabe? No es fácil para una chica que canta en un club nocturno. La gente cree, no sé, que eres diferente. Pero no es así, soy como todo el mundo. Solo quiero un poco de felicidad. Y pensé que aquí la encontraría. Como si después de estar corriendo 10 años ya no tuviera que correr nunca más. Quiero que se quede, Inés. Lo siento, he sido un estúpido. Me siento perdido, han pasado muchas cosas y todavía no consigo entender nada. Por favor. Siéntese. No hay nada mejor que una copa cuando estás enfadado o te han disparado. Yo no bebo. ¿No? Pruébelo. Primero te quema, pero también ayuda a olvidar el odio y el dolor. ¿Cree que está hecho de hierro? ¿Por qué no deja de atormentarse y que los muertos descansen? ¿Que olvide a Georgette? No, pero recuérdela como a un ser humano, con lo bueno y lo malo, como cualquier persona. ¿Lo bueno y lo malo? Sí. Era muy buena y solía ser muy amable. ¿Sabe? Al ver que tenía problemas, me pidió que viniera con ella. ¿Y lo malo? ¿Qué hay de lo malo? Hace algunas semanas cambió. Parecía una persona distinta. ¿Cuándo fue eso? Cuando usted le escribió diciéndole que iba a volver. No lo entiendo. ¿Cambió cuando supo que volvía a casa? Sí. Ella estaba todo el día de mal humor. De hecho, tuvimos una discusión por una tontería. Y me dijo que me marchara y buscara otro lugar para vivir. Inés, dígame la verdad. ¿Fue un suicidio? Sí, creo que sí. ¿Qué hace con ese revólver? Es el que usó Georgette. Lo sé. ¿Cómo lo sabe? Estaba en ese armario. Déjelo. Pertenece al pasado. Necesito tiempo, Inés. ¿Se va a levadinar? Debo irme, es tarde. Es maravillosa, Inés. Anoche llovió. Ah, pero hoy ha salido el sol. Creo que era un día precioso. Hace un día precioso. He estado pensando en lo que me dijo anoche. Lo de olvidar el pasado y encerrarlo en ese armario. He decidido intentarlo. Musat tiene razón, necesito volver al trabajo. En esos bosques hay miles de acres de buena madera esperando el aserradero de Reed. Los localicé hace años. Ah, me parece fantástico. Sí, primero iré al banco, luego compraré ropa y me iré hacia allá. ¿Le gustaría venir a un safari? ¿Yo? No puedo ir sin mi enfermera, podría recaer. ¿Lo dice en serio? Claro que sí. Necesitará un traje. Necesitará la talla pequeña. Nunca se había fijado en mí, ¿verdad? Creo que no. Bien, vámonos. ¿Puede esperar el aserradero a que vaya a buscar mi chaqueta? De acuerdo. No tarde mucho. Voy a empezar un maravilloso futuro.
¿Conoce el collar de Georgette? ¿El de diamantes? Sí, ese. ¿Qué ocurre? Adivínelo. Oh, Rip, no me diga que no está. Oh, ¿cómo es posible? ¿Cuándo lo vio? Georgette se lo puso en su fiesta de cumpleaños, pero después volvió a traerlo. Lo sé, yo estaba con ella. Entonces, ¿dónde está? Yo no lo sé. Sabe mucho más de lo que me ha dicho Inés. ¿Qué está pensando? ¿Que yo robé el collar? ¿Que fui yo quien le disparé? ¿Que yo maté a Georgette? Estoy harta de todo esto. Ayer le dije que no cumplí bien con mi misión y no me dejó marchar. Esta vez no me detendrá. Mademoiselle Camille, ¿sabes? Chevrille. Ah, hola, Inés. Coronel Moussard, por favor, ayúdeme. Quiero salir de Puerto África cuanto antes. Necesito el pasaporte. ¿Quieres irte de aquí? ¿Por qué tanta prisa, Inés? ¿Qué ha pasado? Oh, ayer discutí con Diane y esta mañana con el señor Rip. El collar de Georgette ha desaparecido. ¿Por eso quieres irte? ¿Cree que he sido yo? Ya he tenido suficiente, no puedo soportarlo más. Rip nos destruirá a todos. Por favor, quiero irme. Me has decepcionado, Inés. No esperaba que te rindieras tan fácilmente. ¿Fácilmente? ¿Cree que es fácil para mí hacer esto? Hasta esta mañana yo quería ayudar. Quería entenderlo porque, no sé, sentí que conocí a Rip desde que le vi por primera vez. Pero él solo sospecha de mí. Está empeñado en matarse a sí mismo sin darse cuenta. ¿Y aún así, quieres marcharte? Si me quedo, acabará matándome también. Si sospecha de ti, ¿crees que debes irte? Vuelve con él, Inés. No. Ya no puedo volver con él. No puedo. ¿Y si no te doy los papeles? Pero usted me lo prometió. No puede echarse atrás ahora. Me dijo que si los necesita... ¿Y si no te los doy? Nino tiene una habitación. Nino tiene una habitación. ¿Una habitación con dos llaves? ¿Cómo? Nunca más le pediré un favor. ¡Nunca! Rip viene hacia aquí. No quiero verle. Sal por la otra puerta. Hola, Rip. Me alegro de verte. Este no es de mi colección. Sí, ya lo sé. ¿Lo sabías? Fue un asesinato. Tal vez. ¿Tal vez? No acabo de entenderte, amigo. Jugando al ajedrez con alguien que no ves, siempre leyendo filosofía, tienes un caso de asesinato y ni lo sabes. ¿Y si te digo que ayer me dispararon? ¿Ayer? ¿A qué hora? Hacia las 10, cuando entraba en casa. Encontrarás las balas en la pared de la terraza. Yo también le disparé, pero no llegué a verle. ¿Le diste? Estoy seguro. ¿Estaba solo? Sí. Inés estaba en casa. ¿Quieres saber el resto? Antes de eso me atacaron un par de árabes en la calle. Ven conmigo.
¿Por qué no me hablaste de eso? Porque no confiaba en ti. Me has estado mintiendo. Yo sé lo que hago. Pero de ti ya no estoy tan seguro. Ahmed. ¿Por qué no? Si continúas actuando por tu cuenta, puedes herir a alguien o que te hieran a ti. Así no puedo protegerte. ¿Seguro que quieres protegerme? Abre. ¿Es uno de los que te atacaron? Sí. ¿Seguro? Totalmente. Muy bien. ¿Cómo lo encontraste? Inconsciente. Mis hombres lo trajeron. Algunos testigos vieron a ese y otro árabe atacando a un europeo. No sabía que eras tú, así que lo encerré. ¿Quién es? Abdul lo ha reconocido como un asesino a sueldo de los barrios bajos de la Casbah. No sabemos nada más. No quiere hablar. Se quedará aquí hasta que lo haga. ¿Quién lo contrató? Alguien quiere deshacerse de ti. Es evidente. Y creo que ya sé quién es. ¿Quién? ¿Inés? ¿Por qué? ¿Porque el collar ha desaparecido? También sabes eso, ¿eh? Lo del collar no es nada. Seguramente aparecerá. Claro. Fui directamente del banco a casa. Lo busqué por todas partes y no estaba. Adelante. Un mensaje de Etienne, coronel. Ajá. Peón alfil reina, alfil cuatro reina. Para ti es como una partida de ajedrez. ¿El qué? Todo. Robert, Diane, Inés, Nino, yo, un escultor que hizo una estatua de Georgette. Veo que leíste mi informe con mucha atención. Todos somos piezas de un ajedrez que mueves como tú quieres. A partir de ahora jugaré yo solo. Antes eras un buen hombre. Ahora me preocupas. ¿Qué te preocupo? Tenías un sentido de la proporción, un equilibrio, pero ahora solo gritas, golpeas, insultas. ¡Quiero llegar al fondo de esto! Crees que lo conseguirás por la fuerza, pero tu agresividad no te ayuda y lo descargas en tus amigos. ¡Espera un momento! ¡Ya basta, Reed! Yo soy la autoridad aquí, no tú. Reed, quiero que vuelvas a casa y que te alejes de aquí. Y por favor, no hagas nada sin consultármelo. Pero antes, quiero que vayas a ver a Inés. ¿Inés? Sí. ¿Sabes dónde está? Está con Nina. Vive allí, es su invitada personal. Por tu culpa está allí. Estarás orgulloso de eso, ¿verdad? ¿Por mi culpa? Inés no tiene nada que ver con la muerte de Georgette. Te doy mi palabra. ¿Y por qué es tan evasiva? Cuando le pregunto, ella... Yo hago las preguntas, Reed. Ese club no es bueno para ella. Por favor, ve a verla. Pídele que vuelva contigo. No creo que quiera, pero de todos modos, pídeselo. Sé que algún día me lo agradecerás. De acuerdo. Ah, deja el revólver aquí. ¿Quién ha hecho la jugada? ¿Él o nosotros? Él. Ahora es nuestro turno. ¿Jaque mate? Pero pronto. Escucha lo que acabo de averiguar, Abdul. El collar de Georgette no está. Reed fue atacado por dos árabes. Una hora después, alguien le disparó. Y Reed dice que él lo hirió. ¿Coronel? Tal vez sea ese el movimiento en falso que esperábamos. Tráeme el dossier, Abdul. ¿Está completo? Sí, yo mismo lo revisé. Los movimientos de los sospechosos están aquí hasta las 10 de esta mañana. Muy bien. Pensemos en los disparos. Reed dice que fue a las 10. ¿Qué hacían esa hora, Abdul? Franz Vermeer, el escultor. Vermeer.
Salió del estudio a las 8, fue a casa de Madame Simon y se quedó allí. Me temo que esta mañana seguía con ella, coronel. No es él. Si supiera que estamos vigilándole. Ahora, Nino. Nino estuvo en su club toda la noche. ¿Y Robert Blackton? No lo sabemos. Se marchó de casa antes de las 10 y volvió después de las 12. ¿Y Diane Blackton? Tampoco lo sabemos. También la vieron salir antes de las 10. ¿Con Robert? No, después de él. Bien. Entonces solo quedan esos dos, Robert y Diane Blackton. Uno de ellos pudo dispararle. A no ser que... Espera un momento. ¿Y qué hay de Inés? Rip dijo que estaba en la casa. Y los disparos vinieron de fuera. Debemos estar en contacto permanente con la gente para saber exactamente qué está pasando. Cualquier incidente, aunque parezca trivial, puede ser de gran importancia. Este informe de la Casbah, por ejemplo. Léelo, Abdul. En voz alta. Accidente en la Casbah entre un camión y un Nas gris. El camión era el culpable. Se detuvo para rellenar papeles. Pero el Nas huyó, no identificado. Bien, Abdul. Tal vez el conductor del Nas gris, fuera quien fuera, no quería que nadie supiese que estuvo en la Casbah. Los Blackton tienen un Nas gris. Y el árabe que tenemos aquí, el que atacó a Reed, también vive en la Casbah. Una coincidencia, tal vez. Pero por eso me interesa ese informe. Aún no es jaque mate. Pero nos toca jugar. Vamos a ver a los Blackton. Sí, pero ¿qué hay del collar, coronel? ¿Dónde está? No lo sé, Abdul. Quizá no tenga nada que ver con el caso. O quizá encaje más tarde. Vámonos. La parte de Blackton. Ante ti tienes al nuevo accionista y socio del señor Rigdon. Voy a llevarme esto, socio. Deme eso. Es mío. Lo compré. ¡Grila! ¡Grila! Grila no puede ayudarte. ¿De dónde sacaste el collar? ¡Habla! Blackton. Robert Blackton. Puedo enseñarle el recibo. Robert. Tengo que arreglar unas cosas. Quiero que olvides todo lo que te he dicho y que me perdones. Luego hablaremos. Coronel, este es el único criado que queda. Los demás han sido despedidos. Los Blackton deben de haber huido. ¿Tú sabes algo? No dijeron nada. ¿Cuándo se fueron? Hace unas 2 horas. Creo que sé a dónde han ido. Vamos, no pueden estar lejos. Rick. ¿A dónde vas? A ver a Robert. Se han ido. ¿A dónde? Supongo que intentan cruzar la frontera. Rick. Rick, ¿a dónde vas? Rick. Rip, no seas estúpido. Espera, déjame esto a mí. Maldito cabezota. Vamos, tenemos que encontrar a los Blackton antes que él. Vamos.
Desde aquí aún no podrá verlo, señor. Hace unas horas que se marcharon. No se preocupe, los encontraremos. El avión es más rápido que un automóvil. Debemos encontrarlos antes de que anochezca. Aún queda tiempo, señor Reardon. Si llegan a esa montaña, no encontraremos sitio para aterrizar. Tire una moneda al suelo y Pedro aterrizará sobre ella. Soy un buen piloto. ¡Señor! Es el coche de Musak. ¿Quiere que aterricemos? No, no. Quiero a los Blackton. Es el avión de Pedro. Conozco demasiado a Reed. Sé que está allí. Tenemos que ir más deprisa. ¿El campamento? ¿Me acerco un poco, señor? No, no quiero que nos vean. Da la vuelta, pero no bajes. Bien, Pedro, son los Blackton, seguro. Vamos a aterrizar. Allí, Pedro, en esa colina. Pero ese sitio es muy pequeño, señor. ¿No podías aterrizar en una moneda? Soy un buen piloto, señor. Sí, pero esos árboles son enormes. Señor, vuélvelo a subir, lo haré yo mismo. No, no, lo intentaré otra vez. Estoy pensando en un buen barco. Piensa en la factura que me enviarás cuando volvamos a casa. Vamos, inténtalo. No se preocupe, le enviaré esa factura si conseguimos volver. Morirás en tu cama. En la mía no. Espero morir en la cama a manos de un marido celoso. Faltó poco, señor. Mire. ¿Podrás arreglarlo? Claro, pero necesito tiempo. Quédate aquí hasta que regrese. De acuerdo. Por favor, cariño, necesito otra copa. Por favor. No te enfades conmigo.
Extraño país. Tiene algo maligno que nos envenena a todos. Pero en casa será distinto. Ya tengo ganas de llegar. Un sencillo apartamento con una bonita chimenea. Y esos húmedos y fríos días otoñales. ¿Qué ha sido eso? Relájate, cariño, ¿no? Rip, deja ese revólver. Bien. Recogedlo todo, nos vamos. No puedes obligarme, yo no me voy. No es un crimen vender tu parte de un negocio. No, Dayan, no lo es. Pero el asesinato sí. ¿Asesinato? ¿De qué estás hablando? ¿Qué hiciste con el collar de Georgette? No sé de qué me hablas. Estará en el banco, lo guardaba allí. Sabes que no está en el banco. Lo vendiste a Nino, ¿verdad? No, no es cierto, Rip. Nino te mintió. No tengo nada que ver con ese collar. Nino no mentía esta vez. Tú lo robaste, ella te descubrió y la mataste. No dejaré que te lo lleves. No te metas en esto, Dayan. Quiero saber la verdad. Podemos ir a la ciudad o enfrentarnos aquí. Escoge. De todos modos, tendrás que enfrentarte a un juicio. ¡Rip! Baja esa respuesta. Déjame. ¿Acaso puede matar y escapar? No fue Robert. Fue Dayan. Dame eso, Rip. Todo asesino comete un error, Dayan. Su error fue dejar un revólver que no encajaba en el cajón de esa colección. Por eso descarté el suicidio. Y luego dio el paso en falso que yo esperaba. Era una de las personas que sabía que Rick quería continuar con el caso, por eso intentó matarle. Contrató a los árabes y como fallaron le disparó por la noche. Naturalmente, Robert no pudo ser, tiene muy mala puntería, pero usted es muy buena tiradora. Vi los trofeos en su casa. Y Rick tampoco lo hace del todo mal, ¿verdad? Tú la mataste. Es el de mi colección. Tu esposa era una furcia. Debe ser revólver, Dayan. Acostarse con Robert no era suficiente, ¿no? Tenía que llevárselo. Ella le dio el collar. Robert lo vendió porque necesitaban dinero. Iba a abandonarme y ella iba a dejarte una casa vacía como bienvenida. Dayan. Eres un gran estúpido. No era tan buena tu pequeña Georgette. No sé quién fue el primero, ni el segundo, ni el tercero, pero sé lo del escultor y luego Robert. Deme ese revólver. No quiero más muertes. Se rió de mí. Sí, me dijo, Robert y yo nos vamos de aquí. ¿Qué podía hacer? Hablamos tranquilamente. Primero le rogué que no se llevara a Robert. Dayan. Se rió de mí. Esa fue su respuesta. Se rió y siguió leyendo su libro. Destrozaba mi vida y se reía. Yo lo odiaba. Ella es la culpable. Ha destrozado nuestras vidas. La de todos nosotros. ¿Tú sabías todo eso? ¿Qué podía decir? Quería evitarte problemas. ¿Es cierto? No te lo diría si no lo fuera. Georgette y Robert se veían en el club de Nino. Inés les servía de tapadera. Georgette no quería vivir sola. ¿Inés lo sabía? Sí, lo sabía. Et d'habitude, il y a du bruit, mais tout est différent ce soir. Elle en entend plus que la nuit. Mets-toi bien contre mon épaule, c'est ton cœur qui bat près du mien. Ce sont tes mains là qui me frôlent. Oh mon amour. Every time that you smile, I can kiss you, for your smile makes the sunshine appear. Every time that you laugh, I can kiss you, and the sound of your voice in my heart, I rejoice. Every time that you
¿Encontraste a Robert? Sí, no fue Robert. Fue Diane. ¿Diane? Ella mató a Georgette. Diane descubrió que Robert iba a abandonarla. ¿Entonces lo sabes? Todo. ¿Por eso no querías hablar de ello? Yo no quería causarte más daño. El pasado se ha quedado en ese armario, cerrado con llave. ¿Eso significa que la guerra ha terminado? Bien. Es muy tarde, Abdul. Y aún tenemos que escribir el informe para el gobernador general. Esta vez le diremos la verdad, que fue un asesinato, no un suicidio.